La loma tiene el propio nombre y la loma dice una loma, tiene su declive. Nosotros tenemos un problema muy grande acá que es con la colectora de la ruta San Lorenzo. Cuando se hizo la ruta San Lorenzo en el año 96-97, quedó una calle paralela que a la colectora, se llama Remedio Escalada San Martín, sin pavimento. Entonces cada vez que llueve, todo el sedimento que viene de la parte alta baja por la calle 12 de octubre y nos deja camionada de ripio. Eso es algo que... Hablamos con la Municipalidad de Salta, nos dice que es del gobierno de la provincia. Hablamos con el gobierno de la provincia, nos dice que es vialidad de la provincia. Entonces, entre los tres organismos todavía no podemos resolver que se pavimente ese sector. Nosotros consiguiendo ese pavimento vamos a poder preservar las pavimentaciones que tenemos, porque si no, se están deteriorando todo. Un segundo problema grande es terminar el pavimento que no hace falta, son 13 cuadras nada más que nos queda en la loma y donde tenemos un barrio que estamos a 7 minutos del centro, nos falta eso. Algunas cuadras tenemos cordón cuneta, en otras no las tenemos, es otro de los reclamos fuertes de los vecinos. Y hoy una problemática grande que hay sobre una cuadra que es la calle Pote Yatasto, nos apareció un agua que parece una vertiente, o sea que constantemente está corriendo. Lo que nosotros pensamos institucionalmente que hablamos con Agua Norte, que es una pérdida de una cañería de una cuadra anterior, en donde ellos tendrían que hacer una inversión abriendo esa calle para revisar la cañería, que no la hacen. La ruta San Lorenzo nos dejó encerrada la loma, no tenemos una salida rápida. Para salir de nuestro barrio tenemos que circular 6 cuadras para poder salir. Siempre estuvo presente el pedido de que queríamos una pasarela, porque la realidad que en 12 de octubre y ruta provincial 28 o avenida Presidente Perón, que es lo mismo, tendría que haber quedado una rotonda para la salida de los vecinos, la salida de los vehículos, tendría que haber quedado con semáforo para poder tener el cruce peatonal, porque cuando nosotros venimos de San Lorenzo, que hay muchos vecinos que trabajan en San Lorenzo, en Tipal, en La Almudena, lamentablemente ya el colectivo no nos para en la parada que era anteriormente, sino va o al Colegio San Pablo o al Templete San Cayetano. Y de ahí nos queda un par de cuadras para caminar.